Santos, Veracruz, completamente en vivo. Bueno, pues entramos, gracias, estamos transmitiendo, les decíamos, en este lunes 25 de noviembre del año 2019, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco que esté con nosotros y lo invito a que iniciemos rápidamente la información que se ha generado en las últimas horas en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Y les recuerdo que al terminar este espacio informativo estará con nosotros Rigo Márquez en el espacio de belleza, moda y estilo, como es tradicional todos los lunes en punto de las 8:30 de la noche, bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Y bien, hoy es Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, solo que lamentablemente en la Ciudad de México y en la capital del estado se han generado pues algunos movimientos de la mujer, precisamente haciéndose notar y destacando este día, que debe ser pues no solamente este día, debe ser todos los días de los 365 días del año importantes para erradicar la violencia contra la mujer, solo que por un grupo de personas, bueno, no sabemos si son reporteras o son ciudadanas allá en la Ciudad de México y en Jalapa, se han generado algunos disturbios que lamentablemente pues han agredido a compañeros reporteros, les han quebrado sus teléfonos celulares, sus cámaras, bueno, han vandalizado, y es precisamente lo que no debemos hacer ni en esta fecha ni en ninguna otra fecha, no tratar de agredir o agredir en este caso a los hombres. Previo a una marcha feminista, ya están ahí nuestros banners, están vandalizando en la estación del metro allá en la Ciudad de México, pero también en la capital. Sin embargo, bueno, por ahí se decía que se les había pedido a los reporteros hombres no ir a estos movimientos sociales, no dar cobertura, sino que fueran las mujeres periodistas las que los cubriéramos. Sin embargo, bueno, pues las órdenes de trabajo son eso, órdenes de trabajo, y lejos de lo que se diga, bueno, pues ahí está algunas imágenes, lo que ha ocurrido este día ahí en Jalapa y lo que ha ocurrido también allá en la Ciudad de México. Más adelante le daremos el detalle de esta información. Vamos a entrar por otro lado ya de lleno a la información. Fíjese que el secretario general de gobierno, Eric Cisneros, dio a conocer que la investigación de los hechos que provocaron el secuestro o privación ilegal de la libertad del periodista Carlos Guillermo García Hernández continúan luego de haber sido liberado la noche del pasado viernes. El secretario general de gobierno abundó que no solamente se sigue la investigación en el hecho de quiénes fueron las personas que lo secuestraron, ya hay detenidos, inclusive dos de ellos ya se les dictó prisión preventiva, por lo menos 2 años en lo que se siguen las investigaciones, uno que es menor de edad, la autoridad competente tendrá que deslindar la responsabilidad o en su caso turnarlo a la instancia competente, en virtud a que este pues es un menor de edad y no puede ser precisamente sujeto a ese tipo de procedimiento en el orden penal. Eric Cisneros abundó que la investigación también incluye a la misma al comunicador Carlos Guillermo García Hernández, en virtud a que tras los acontecimientos lamentables se dieron a conocer o se difundieron a través de las redes sociales diversos videos sobre una declaración que quizá fue arrancada por las personas que lo secuestraron, que lo mantuvieron retenidos, y que estas pues aseguraban que estaba o tenía relación con actividades ilícitas. Sin embargo, eso tendrá que deslindarse y precisamente aclararse para que no se, de alguna manera, no se afecte la imagen del comunicador. El secretario general de gobierno reiteró que se van a analizar todos los detalles, incluso la casa en donde fue encontrado él y una mujer que también se encontraba en ese momento y la cual presuntamente también fue retenida a la misma hora que ocurrieron estos lamentables hechos el pasado viernes. Así lo reiteró hoy al ser abordado por compañeros periodistas allá en la capital del estado. Y por otro lado, esta es una buena noticia para quienes tienen familiares en los Estados Unidos y luego envían remesas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hoy, al reunirse con la representante de una de las instituciones bancarias que habría prometido otorgarle el beneficio de que la gente de los Estados Unidos no hiciera ningún pago extra
o no se hiciera ningún cobro por lo que es el envío de remesas, ya que esto significa la principal fuente de ingresos en el país. Bueno, pues ya hay un banco que ha respondido en torno a esta petición y a la promesa que hicieron en marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, anunció que el Banco Santander ha dado pues todas las facilidades y ha reiterado que a partir del día de mañana no cobrará comisiones a remesas que se envían de los Estados Unidos, y que estas se calcula que durante 2019 serán más o menos cercanas a los 35 mil millones de dólares, una cantidad importante en ese concepto, ya que la principal fuente pues de actividad de ingresos en el país es precisamente lo que se envía de los Estados Unidos a nuestros ciudadanos mexicanos. Y bien, antes abusaban en el cobro, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya hay un banco que ha reiterado que no se va a cobrar un quinto, y espera también la respuesta del resto de las instituciones bancarias para que no se haga ningún cobro excesivo, como es precisamente el que se hace por enviar este tipo de recursos. Lo ha reiterado y esperará la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ojalá también logre quitar los altos cobros por impuestos que se generan en el uso, manejo de las tarjetas, que eso también es una situación bastante difícil para quienes tienen alguna cuenta en el banco, por mínima que sea. Bueno, las situaciones de cobros en las comisiones de las tarjetas bancarias. Pero bueno, ya hay un adelanto, el hecho de que el Banco Santander anunciara que no habrá ningún cobro por lo que se refiere al envío de remesas a México. Y bueno, esto significará un ahorro importante, más o menos de 35 mil millones de dólares. Por otro lado, fíjese que lo que han encontrado las autoridades municipales a través de la Dirección de Protección Animal es muchos animales abandonados, no solamente en la vía pública, están abandonados al interior de las casas, de las viviendas, de departamentos, que pues sus dueños de buenas a primeras se van de la ciudad y los dejan ahí abandonados. No se sabe si con alimentos, sin alimentos, si alguien llega y les deja comida, agua, o simplemente los dejan ahí y no se sabe nuevamente de ellos. Esto fue lo que dijo Damaris Nazar, quien es la encargada del área de protección animal aquí en Coatzacoalcos. Vamos con ella. Damaris Nazar, precisamente en una de las jornadas más en las que esta Comisión de Protección Animal viene trabajando. Platícanos en qué está consistiendo esta acción. Pues mira, el día de hoy nos tocó estar aquí en Santa Marta. Ayer estuvimos en Barrillas. Ayer tuvimos en una propagación bastante grande, fueron aproximadamente 300 perros allá, incluyendo perros y gatos. Hoy aquí también tenemos otro igual. ¿En qué consiste? Pues le estamos regalando, el ingeniero Víctor Manuel Carranza, tenemos una encomienda por parte de él, de proporcionarles aquí completamente gratis todo el apoyo de desparasitación interna y externa. Esa es una. La otra, también estamos atendiendo animalitos que tienen problemas de sarna, que es lo que nos ha salido demasiado, problema de sarna, digo, por las inclemencias del mal tiempo. Y también estamos recibiendo denuncias ahorita también aquí en este lugar. ¿De qué tipo? Pues denuncias de que el perro está también aquí en el sol, bajo la lluvia, el perro bajo el corredor, que lo han dejado más de 3 días igual abandonado. Sigo batallando con esa parte de que, pues, que los dueños de animales están yendo y están dejando los animales dentro de sus domicilios encerrados. Con eso ya llevamos bastantes denuncias de que los animales están encerrados. Ustedes pueden actuar ahora, ¿verdad? Hay un nuevo reglamento para poder actuar en ese sentido. Así estamos, nos estamos coordinando ahorita con lo que es la Fiscalía, estamos con lo que es Guardia Nacional, que nos ha estado apoyando bastante. La verdad, y así es como hemos estado sacando bastantes casos. ¿Alguna recomendación, Damaris? Pues la recomendación que yo le puedo dar a la ciudadanía, que amen a sus animales, que ya que los tienen en su posición, que los tienen en casita, les den todo el debido respeto que merecen como seres vivos.
Pues bien, no los abandones, se va a proceder, ya se están haciendo algunas investigaciones de denuncias de algunas familias, de algunas personas que han dejado abandonado a sus perros, principalmente en zonas de departamentos como Santa Marta, San Martín, la zona de Ciudad Olmeca, Playa Sol, y bueno, hay sin número de denuncias en donde los vecinos dan cuenta de lo que ocurre. Han quedado los perros ahí abandonados, a la buena de Dios, en el interior de las casas o departamentos, porque pues los dueños se van y ahí deciden ellos dejarlos, a veces sin alimento, nos decían, y pues esto no puede ser, van a aplicar el reglamento de protección animal. Por otro lado, le comento que hasta el momento no hay un número real, no se ha cuantificado las personas que han resultado víctimas de la agresión que provocaron mujeres que vandalizaban esta tarde en la Ciudad de México cuando realizaban precisamente una marcha contra la violencia contra la mujer. Esta manifestación partió del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino. Algunas portaban pancartas, iban con el rostro cubierto, tipo pasamontañas, llevaban aerosoles, llevaban palos, llevaban algunos toletes, y bueno, pues estuvieron ahí marchando, solo que cuando aparecieron algunos reporteros, camarógrafos que iban a dar cobertura a la información, bueno, sencillamente ahí los comenzaron a agredir sin importarles su calidad precisamente de trabajadores de un medio. Ellos querían que solamente fueran reporteras a dar cobertura a este medio y los empezaron a agredir. No se ha dado a conocer los datos reales ni se ha cuantificado los daños que han provocado algunos comercios o casas, ya que a su paso pues estuvieron aventando también piedras y todo lo que tenían a su alcance estas mujeres, que pues no se sabe si realmente eran feministas, eran comunicadoras, eran, pues no se sabe, no se ha identificado aún. Ellas convocaron a una marcha supuestamente pacífica que terminó en agresiones hacia los hombres. Esto ocurrió esta tarde allá en la Ciudad de México. Repito, bueno, las autoridades competentes no realizaron ningún tipo de detención contra estas mujeres que vandalizaron prácticamente la ciudad capital a su paso por lo que es el Zócalo capitalino. Y repito, no se sabe si los comunicadores agredidos van a proceder, porque en algunos les rompieron sus teléfonos celulares, les rompieron sus cámaras de video, sus cámaras fotográficas, en fin, no querían que hubiera evidencia de lo que ellas estaban realizando. Prácticamente vandalizaron, algunos les aventaron pintura en aerosol en el rostro y algunos prácticamente les arrebataron los celulares. Pues muy lamentable, porque de esta manera no se debe celebrar una violencia contra la mujer, un día tan importante de no violencia contra la mujer. Yo creo que el respeto se gana y alguna de las primeras acciones que debemos hacer es respetar a los demás para que nos respeten. Con todo respeto para quienes hoy se han manifestado allá en la Ciudad Capital y también en la Ciudad de México. En la capital del estado, perdón, en la Ciudad de México. No queremos, por supuesto, que sigan agresiones hacia mujeres, pero tampoco que se den este tipo de agresiones hacia cualquier sexo. No, simplemente la paz. Vamos a la pausa, regresamos. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas.
No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Universitaria, ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Confederación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517 entre Allende y 16 de septiembre en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC. El objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Petromex tiene la noble misión de salvar la gran empresa, patrimonio mexicano. Petromex es la respuesta, fueron años de opresión con el régimen pasado. Hoy contamos con la dicha de tener un gran aliado, la visión de Petromex, compromiso con el gremio. Petrolero, escucha bien, tus derechos son primero. Petromex, Petromex. Tu voz será escuchada, Petromex. Símbolo de democracia, Petromex. Pura gente que trabaja, Petromex. 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 Petromex es la clave de la recuperación del orgullo y la fortaleza de México. Petromex.
Mariachi Miranda. Que siga la fiesta. Hace tus eventos inolvidables. Bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños y mucho más. Mariachi Miranda tiene un gran repertorio de canciones para complacer a tus invitados. Baila y goza con el Mariachi Miranda. Mariachi Miranda. Contrataciones en Avenida Ignacio de la Llave, 1523, y Zaragoza, 1210, en Coatzacoalcos, Veracruz. O contáctanos a los teléfonos 921-21-496-88, 921-134-1261. Envíanos un WhatsApp, 044-921-120-3360. Mariachi Miranda, en los mejores eventos. Jerofón y Asociados, te brindamos asesoría en comercio internacional, consultoría para soluciones empresariales, capacitación a tu personal en todo el trámite que desee realizar. Tenemos un área especializada en certificados y trámites. Nos encontramos en Avenida Natual 136, local A, esquina Escatecos, Colonia Fobiste 2, en Coatzacoalcos, Veracruz. Contáctanos al teléfono 921-273-4787. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, fíjese que estamos viendo algunas imágenes sobre lo que ha ocurrido en la Ciudad de México. Un grupo de mujeres que realizaron ese tipo de movimientos, manifestaciones pacíficas conforme a lo que debe ser, especialmente eran profesionistas, académicas, eran algunas mujeres de asociaciones civiles que se hicieron escuchar o notar a través de manifestaciones pacíficas. No así otro grupo de manifestantes, las llamadas feministas, que estuvieron causando disturbios en la Ciudad de México, como ya le comentamos, pero también en la ciudad capital. Se están difundiendo videos del grupo de mujeres con pañuelo verde que estuvieron grafiteando el templo expiatorio de Jalapa y el seminario menor. Esto lo ha informado la arquidiócesis de Jalapa esta noche. También ha causado disturbios en otros puntos también de la capital del estado, en el que hasta el momento pues no hay todavía denuncias o evaluado los daños. Ahí están las mujeres en la Ciudad de México causando disturbios a su paso por lo que es el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, destruyendo, pues ahí vemos las imágenes. Ellas no querían que la vieran los hombres, los fotógrafos, los camarógrafos. Ellas solamente pedían la presencia de mujeres reporteras en esta cobertura, y bueno, cuando veían a un hombre empezaban a agredirlo. Fue lo mismo en la capital del estado, donde se dieron este tipo de disturbios y manifestaciones que llegaron prácticamente a vandalizar en esta fecha 25 de noviembre, que debe ser una fecha importante por lo que significa. Pero bueno, vemos que hay grupos radicales de feministas que se han dedicado pues a tergiversar este movimiento del Día de la No Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. Bien, bueno, pues están aún las autoridades en la Ciudad de México y también en la capital del estado haciendo la evaluación de estos daños que han ocasionado, sobre todo en la destrucción de algunas vialidades, algunas zonas, la pinta en algunos edificios públicos,
y también en algunas casas. Bueno, pues así está la situación hoy allá en la Ciudad de México y en la capital del estado. Por otro lado, le comento que el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, dijo y confirmó que uno de sus escoltas volcó una unidad que guiaba a exceso de velocidad y lo hacía con aliento alcohólico. Lo hacía después de haber degustado unas cervezas. Y bueno, pues se le hizo fácil, era el escolta del secretario de Seguridad Pública, solo que no se imaginaba que iba a chocar, que se iba a volcar y que iban a llegar elementos de tránsito y vialidad. Cuando llegaron los elementos de tránsito y vialidad muy cerca de la Academia del Lencero en Jalapa, allá en la comunidad de Emiliano Zapata, bueno, se percataron que era uno de los escoltas del secretario de Seguridad Pública, dieron cuenta y notificación sobre lo acontecido y el secretario de Seguridad Pública reiteró que no se permitirá ni se va a solapar, bueno, eso lo dijo, falta que lo cumpla, que ningún tipo de colaborador se dedique a hacer este tipo de acciones o cometer este tipo de acciones, que se va a castigar, que lo va a sancionar y se va a proceder también a hacer la reparación del daño a la unidad y por supuesto los daños que haya causado a otras personas, porque de ninguna manera se van a permitir los excesos que tengan los personales o el personal a su cargo, ni se va a proteger ni solapar a nadie. Fue la promesa que hizo el secretario de Seguridad Pública. Personal de tránsito entregó la información referente a esta volcadura de la unidad que guiaba el escolta del secretario de Seguridad Pública, lo puso del conocimiento y, bueno, prácticamente deslindó las responsables en torno hacia ese personaje, hacia ese escolta, que por cierto, no hay nombres ni fotografías del mismo enviadas, ahora sí, por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Empecemos por ahí. No proteger ni solapar a nadie significa dar su nombre, dar su identidad y, bueno, finalmente el castigo que será merecedor. Porque efectivamente ninguna persona, y en este caso siendo servidor público, puede cometer este tipo de acciones. Que además el hecho de conducir en estado de ebriedad pues ya es una sanción. Y si no me equivoco, es cárcel. Bien, por otro lado, le comento que el comandante de la Tercera Zona Naval Militar, Sergio Islas, dijo que no se va a retirar la presencia de las Fuerzas Armadas en la vigilancia, pues prácticamente en todo Veracruz. También habló sobre el avance en algunas obras, en algunas acciones que tiene aquí en esta zona la Secretaría de Marina Armada de México. Vamos con él. La incipiente Marina de Guerra en el siglo XIX fue la que consolidó con esta acción la independencia y con ello pues, el inicio de la mexicanidad, en un pueblo que todavía anhelaba emanciparse totalmente del yugo de la corona. ¿Cuál es el compromiso de los marinos? El compromiso de los marinos, primero, recordar que venimos del pueblo, somos del pueblo y obramos, actuamos para el pueblo, nos debemos al pueblo. Nuestro compromiso es con el pueblo seguir actuando con los valores, con honestidad, lealtad, patriotismo y el fortalecimiento de las instituciones. Aquí en Coatzacoalcos tiene mucha presencia, ¿no? Tiene una base naval, tiene la zona naval, la policía naval incluso, ¿no? Ha sido un trabajo importante que han realizado aquí en Coatzacoalcos. Desde todas las trincheras estamos dispuestos a brindar nuestro mayor esfuerzo en beneficio de la ciudadanía y de nuestra patria. Especialmente la geografía ha sido generosa con el Istmo de Tehuantepec, específicamente Coatzacoalcos, ya que constituye una encrucijada natural donde confluyen no solamente la economía, sino confluye todo el movimiento generado por la actividad humana. Y es de entender que aquí la Armada de México tuvo esa visión de establecer un bastión importante para dar presencia naval y nuevamente respaldar a las autoridades y a la ciudadanía. Hoy condecoran incluso personal con 35 años de servicio. En una época en que en el siglo XXI muchas empresas ya no favorecen la permanencia de personal, la Armada todavía se siente orgullosa de que el personal
permanezca en la institución, genere esa experiencia y ese conocimiento que se logra solamente a través de mucho tiempo. En ese sentido hemos privilegiado, no solamente mediante un reconocimiento público como lo es aquí, sino que también con un pequeño beneficio económico a todo aquel personal que se ha distinguido por permanecer leal a la institución, ininterrumpidamente, desde 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30, 35. También hay de condecoraciones de perseverancia excepcional por 40, 45 años de servicio. Oiga, ya nada más por último, se habla de que pues precisamente la Marina va a continuar aquí en Coatzacoalco, ¿no?, con la renovación de este convenio con el gobierno para la Policía Naval. Efectivamente, el compromiso es mantener esas funciones de seguridad pública, independientemente de que, como todos ustedes saben, la Guardia Nacional ya es una realidad que está operando, está teniendo acciones muy fundamentales y una participación muy activa. Sin embargo, se va a mantener, como dice usted, el compromiso con el gobierno del estado de seguir ejerciendo las funciones de Policía Naval en los municipios que así lo manifiesta el convenio. ¿Ya se va o todavía falta? Hasta ahorita simplemente se mantiene el que ya existía vigente. O sea, no se ha firmado un nuevo plazo. Es como todos los convenios, ¿no? Mientras estén las partes de acuerdo en cómo está funcionando el anterior, pues no hay necesidad de una renovación. Así es. Mientras las dos partes estén de acuerdo en seguir operando y vean que los resultados son positivos para ambos, pues simplemente el convenio va a seguir. Les recuerdo que al terminar este espacio informativo estará con ustedes Rico Márquez en Belleza, Moda y Estilo. No se lo pierda en punto de las 8:30 de la noche. Continuando con la información, le comento que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Víctor Manuel Toledo, aseguró que se va a buscar legislar la técnica del famoso fracking, que es una técnica prohibida y además es dañina para la población. Esto en virtud a que se está haciendo una extracción de hidrocarburos en México de manera indebida. Es el uso de esta técnica la que está considerada como una afectación al medio ambiente, dijo el funcionario federal. Hay tres propuestas en cada una de las cámaras, las vamos a apoyar. Hay muchas cosas que hay que legislar, hay que modificar y sobre todo prohibir para evitar que se siga dañando el medio ambiente y se ponga en riesgo la salud de los mexicanos. Vamos a trabajar para que se legisle y se evite en lo sucesivo esta técnica de fracking. Es una prácticamente oposición que desde siempre ha mantenido la Secretaría de Energía y su titular, el ingeniero Rocío Nale, que ha mantenido el propio Andrés Manuel López Obrador y que han prometido también algunos representantes populares, porque precisamente aquí en esta región sur, la zona de Jaltipan, Acayucan, han sido puestos del conocimiento que se realizaron muchas extracciones vía fracking, también lo mismo en el municipio de Agua Dulce, y esto es una contaminación y un daño irreversible al medio ambiente y a la salud. Toledo añadió que la prohibición sería la aplicación de leyes más severas, no solo para los recursos convencionales, sino también hay datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que representa más del 50% de los recursos con potencial petrolero. Esto lo dijo el funcionario de la Semarnat. Cabe señalar que pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que durante su gobierno, su gestión, no se va a permitir este tipo de fracturas o fracturamiento hidráulico en el país, diversas asociaciones pues sí lo están realizando de manera indebida y que entonces debe aplicarse la ley. Bueno, pues mientras unos funcionarios, el propio presidente, insisten en no, en prohibir, en buscar acciones, en hacer propuestas a través de cámaras para que se prohíba, bueno, pues muchos funcionarios se pasan por alto esto y lo autorizan de manera ilegal. Pero bueno, pues ahí está. Si usted tiene conocimiento de que se realizan este tipo de prácticas en el sur del estado, pues diríjase a la autoridad competente, que en este caso es la Semarnat. Y también, bueno, en su caso, si no tiene esa instancia, pues hágalo a través de la Secretaría de Energía.
para que se proceda en consecuencia con estas prácticas ilegales. Bien, continuando con la información, fíjese que agradezco, he turnado algunos casos sobre problemas de algunos desasolves, algunas aguas negras que están en algunas calles, por ejemplo en Avenida Lázaro Cárdenas, ya tomaron en cuenta nuestra petición y ya está atendida. Gracias también a los funcionarios de CAET que han atendido esta petición que nos hicieron los ciudadanos, gracias al señor Tomás Hipólito que nos hizo esa petición, ya ha sido atendida. También la petición de vecinos de la calle Allende y Bellavista sobre la falta de alumbrado público ya se atendió anoche y falta una parte de esa zona en donde pues prácticamente sabemos que los daños han sido irreversibles por las lluvias, el mal tiempo. Los trabajadores que hemos, lo hemos visto trabajar muy noche, casi medianoche ellos trabajando en gran parte de la ciudad, pero hay una situación que se les presenta y es que va en contra de lo que ellos hacen, que es el mal tiempo. Ellos reparan una parte, viene el norte con lluvia, con arena, en fin, y afecta cierto sector. Por eso es que muchas personas se quedan sin energía eléctrica, especialmente en la colonia Playa Sol, en la colonia Benito Juárez Norte, Benito Juárez Sur, en la Petrolera. Es recurrente esto porque definitivamente pues también sabemos que el personal hace a marcha forzada su trabajo, trata de reparar en el menor tiempo posible. Hablo del área de alumbrado público. De Comisión Federal de Electricidad es otra cosa. Ellos sí están tardando hasta 2 o 3 días por solucionar y por atender los problemas, la falta de alumbrado, la falta de luz en las casas, y ya nos han hecho conocimiento. Lamentablemente, pues no hay quien pueda ahí ayudarnos, apoyarnos para que usted vea su demanda resuelta. Vamos a buscar, tratar de tener por ahí algún contacto para que usted pues no tenga tanto problema al momento de que su luz se va, principalmente en temporada de norte. Vamos a ir a una pausa, será breve. Fíjese que estamos recibiendo de agencias de noticias que estas mujeres continúan con los disturbios allá en la ciudad capital. Se han ido al Palacio de Bellas Artes y después también le platicaremos sobre este excelente primer informe de labores legislativas de los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Jessica Ramírez Cisneros. Vamos a la pausa, regresamos. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas.
La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Confederación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517 entre Allende y 16 de septiembre en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC. Gracias. Fíjense que le comento que integrantes de la asociación Ni Una Menos, que marcharon este día allá en la Ciudad de México y lo hicieron durante esta tarde, fíjese que han agredido a policías que se encontraban haciendo vallas resguardando el Palacio de Bellas Artes. Ahí están algunas imágenes de Foro TV y también otras que se han podido nos han podido mandar o enviar para que usted vea cómo están vandalizando. Las vallas que formaron, ahí están las imágenes, fueron prácticamente agredidos los policías, que no tuvieron más remedio que usar gases lacrimógenos para evitar que estas mujeres que se dicen feministas comenzaran a ingresar al Palacio de Bellas Artes y a causar destrozos. Estas vallas que hicieron las mujeres, bueno, pues prácticamente los policías tuvieron que defenderse, entrar ahí para someter a las mujeres que venían con el rostro cubierto. Ahí están lo que se ha generado esta noche en la Ciudad de México y, por supuesto, otros disturbios. Estas mujeres decidieron abandonar esa parte del Palacio de Bellas Artes, donde no pudieron causar destrozos, y se dirigieron al Centro Histórico de la Ciudad de México. Esto fue lo que realizó esta asociación Ni Una Menos. Y bueno, Ni Una Menos, pero vaya usted, forma de manifestarse hoy allá en la ciudad capital. Esta situación, que yo creo que no debió darse, una forma precisamente de evitar se den este tipo de acciones contra las mujeres es no generando más violencia. Cuando lo entiendan, yo creo que se va a poder tener mayores resultados. Ni Una Menos, pero imagínese usted, todo esto se ha dado esta noche, ellas están en el Centro Histórico de la Ciudad de México y esperemos que no se les ocurra otra cosa. Muy bien para el resto de las mujeres, profesionistas, estudiantes, amas de casa, que de alguna manera se hicieron escuchar, se hicieron notar, manifestaron su desacuerdo y pidieron por aquellas que han desaparecido, por aquellas que han sido asesinadas, pero lo hicieron por la vía correcta, no generando este tipo de movimientos de protesta o de acciones que están definitivamente fuera de la ley. Y por otro lado, le comento ya en cosas más agradables que este fin de semana fue día de informe legislativo ya de diputados federales, diputados locales. Allá en la ciudad de Minatitlán se dio el primer informe de labores legislativas de los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Jessica Ramírez Cisneros. Esto fue lo que se vio precisamente este fin de semana allá en la ciudad de Minatitlán, donde son precisamente, donde corresponde el distrito de Jessica Ramírez Cisneros y de donde es oriundo Sergio Gutiérrez Luna. Thank you.
Pues tuvimos, les presentamos este video de agradecimiento del informe de los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Jessica Ramírez Eneros, quienes este fin de semana estuvieron en Minatitlán para rendir este primer informe de labores legislativas. Por cierto, agradezco mucho la invitación al primer informe de labores legislativas del diputado local Amado Cruz Malpica, que será el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana allá en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, y por la tarde de este sábado también en Coatzacoalcos, en el Hotel Terranova, será el informe de labores legislativas del diputado Gonzalo Guizar Valladares. Muchas gracias a ellos por hacernos llegar la invitación, por supuesto, para dar cobertura de estas labores legislativas o esta labor legislativa que ellos han tenido a lo largo ya de un año. Bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en esta emisión de lunes, inicio de semana. Quédese dentro de un momento en compañía de Rigo Márquez en Belleza, Moda y Estilo. Gracias y muy buenas noches.